Pero le voy a sacar el escalón. Esto cuesta. ¿Ahora? Creo que sí. Bueno, la dejo cerrada. Para que no nos pase como la última vez. Sí, porque se... Bueno, la última vez que me costó la misma vida. Porque claro, ahora le ha puesto el escaloncito, el escaloncito. Con el escaloncito... ¿La pones más alta? Y puedo... hacer fuerza y apretar. Otro truquillo más que hemos aprendido después de mucho. ¿Esto a base de? De tropezones. Esto como un niño que empieza a andar. Se aprende a base de tropezones. ¿Listo? ¿Listo? Cuando ya tengamos el GLP, foto es... Claro. ¿Enchufar? Listo. En el rincón de la bebé, pimiento frito, frito ahí. En el hornito. En el hornito. Ya lo ha lavado, ahora lo va a limpiar un poquito. Y ahora le voy a echar un poquito de sal. Le va a echar un poquito de sal. Muy poquita, ¿eh? Muy poquito. Lo he abierto por la mitad. Entonces lo solicito de su puño y letra por carta, pero en 2002 la cueva cerró sus puertas al público sin visitas durante 12 años. Como estáis viendo, le está dando calorcito al horno. Estoy precalentando. Bueno, vamos a ver si es verdad que estos pimientos van a salir buenos o no. La tapa fundamental, la tapa de acero. Fundamental, mira. Mira. Fundamental, la tapa de acero. Y ahora el aceitito. Y ahora el aceitito por arriba de puf puf. Con el mismo reparto de la primera temporada y con cara. Bueno, ¿y eso le tienes que dar vuelta y vuelta o no? Claro. Después. Después, el amor y la lealtad de la saga tras un asesinato rodeado de misterio. Pues venga, leña. Leña al mono. A ver. Porque sé que me necesitan. Ahí. ¿Cuántos? 10 minutitos, la da. De momento 10 minutos. Y vamos observando. Eso es lo bueno que tiene el aparato este, que va viendo cómo va la cosa. ¡Listo! ¡Listo, fuego ya! ¡Mira! 15 minutitos. 15 minutitos. 10 por una parte y 5 por otro. Y 5 por otro, mira. Y mira ya tenemos los pimientos. La cara que tiene el pimiento. No, y de los que no engordan. Y ahora vamos a una pizza. Y ahora quiere poner una pizza. ¿No? Media pizza, porque media la verdad... Pizza. Porque no hay mucha hambre. Mira. Bueno, pues ya está, mira. Perfecto, ¿no? Ahí. No arrime tanto. Ahí, yo no arrimo tanto, mira. De los que no engordan. Pimiento que no engorda. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Bebé, ¿dónde vas? ¿Dónde estás metido ahora? Ahora sí, en la calle Lario. ¿La calle? A celebrar los carnavales. ¿Y qué haces aquí en Málaga tú ahora? ¿En Málaga? ¿No estabas en Ceuta hace dos días? Pero esto quiere decir que vamos, ya sabemos, sin rumbo fijo. Está curioso. Ponte, ¿qué? Espera, ponte tú ya también, después en hacemos. Alguna, ¿no? Venga, ya otra ya. Ahí. Ahora sale. Eso sí. Espérate. Es que esto pasa, ¿sabes qué? A la primera.
Espérate, si no se hace oscura. ¿Sabes qué pasa? Coge la luz de atrás. Se oscurece. Ya te he pillado, Pepe. Tú haciendo fotos y yo pillándote a ti con el ET este, con el chiquitillo este. Eso es verdad. Pues la verdad que escucha, se va calentito con la mascarilla. La verdad que sí. Qué maravilla. Precioso, ¿eh? Precioso. No puedes. Haces bien, porque hay que descansar también, pero es que esto. Sí, es que esto vamos a ver, esto es que ver. No se puede perder. Y la compañía tampoco, claro, hay que aprovechar. Pepe. Bueno, chicos, chicas, estamos en Málaga, en la calle Lario. Llevo 2 o 3 días sin grabar, pero la oportunidad lo merece. Hemos visto a nuestros amigos. Por aquí. Pepe y María Ángeles. Y nada, estamos aquí con ellos. Que hemos coincidido en Málaga y hay que aprovechar para estar con los amigos. Que ha sido toda una sorpresa y estamos aquí gracias a ellos. Hoy no pensábamos salir ni nada, pero bueno, hay que aprovechar que estamos con buena gente. Buah, qué rinconcito. Qué rinconcito más apañado. Qué rinconcito más apañado. Sin rumbo fijo, lo mejor que hay del mundo, con esta familia, fíjate. No esperábamos salir esta noche, ni muchísimo menos. Hemos aparcado ahí en el Carrefour, en los patios, y estaba esta familia también ahí aparcada, y vámonos a Málaga a cenar. Pues venga, pues vámonos a Málaga a cenar. Total. Sin rumbo fijo, ya lo sabéis. Mira qué rincón hay aquí, lo que es la catedral, tío. Qué rinconcito más apañado. Le estoy diciendo a tu sobrino Javi que se jubile. Y tiene 30 y ¿cuánto? No llega a 40. 42 años. 42. No te imagínate, y se va a jubilar. Sí. Cariño, ¿te has cargado la ensalada rusa? No me da tiempo de hacer una foto. ¿Foto? Sí, muy bien. Muy bien. La ensalada ha caído, pero rápida. Es que no da tiempo a sacar aquí. Como saque la cámara, no. Ni la prueba. ¿Y esto qué era? ¿Esto qué era, Pepe? ¿Te acuerdas lo que has dicho? Pesadilla. Sí. Ah, quesadillas. ¿Qué quesadillas? Bueno, pues nada, vamos a probarla a ver cómo están estas quesadillas. ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí está, ¿no? Se llama Pepa Revuelo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Muchas áreas donde puede... Claro, y esto se está levantando mucho y hay muchas áreas que perfectamente por 10 o 12 euros tiene todos los servicios completos, ¿eh? Si quieres entrar... Bueno, chicos, vamos de regreso. Hemos estado en la calle Lario y los aledaños de la calle Lario, tomando ahí una cervecita y unos vinitos olorosos.
dulce que a María le ha gustado. Y vamos ya de regreso. Estamos aparcados junto al Carrefour Los Patios y hemos cogido un taxi de vuelta. Ya lo que es el metro está cerrado. Y nada, que no pensaba ir grabar nada, pero esto de ir sin rumbo fijo es un lío. No tenemos que quedar con nadie, no, porque nos lían. Nosotros no somos así de salir tanto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo prefiero que lo pongan de Bueno, tú dile que nos ha traído el taxi. No, la verdad es que no. Bueno, un suscriptor nuevo, un futuro autocaravanista. Y lo que pasa es que estamos de noche, aquí no se ve. ¿Cómo ha dicho que te llamas? José. El morro de la autocaravana, Ahí. Ahí, sin rumbo fijo. Venga. Ha sido un placer, José. Buena gente los caravanistas. Sí, sí. Muchísimas gracias. Venga, un placer. Igualmente, que te veamos en Londres. Adiós, buenas noches. Esto es Málaga. Como estáis viendo, Carrefour, Los Patios. Un aparcamiento que hay aquí, que podéis pernoctar sin problema. Ya veis cuántas autocaravanas hay aquí. Y aquí vamos a pasar la noche junto a nuestros amigos Pepe y María Ángeles. Bueno, las cosas que nos suelen pasar. No hay nada planeado y al final pasamos un buen rato con todos vosotros, que sois nuestros amigos. Venga, buenas noches y seguimos sin rumbo fijo. Buenos días, chicos, chicas. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Estamos aquí en Los Patios de Málaga y vamos a desayunar. Como visteis anoche, hemos dormido aquí sin problema. Un poquito de ruido, ¿verdad, Pepe? Un poquito de ruido de lo que es la carretera. Sí, pero por lo demás, muy tranquilo. Y ahora vamos a tomar cafelito, que Pepe nos va a llevar aquí a un bujillo de estos buenos, ¿eh?